Hola, muy buenas tardes a todos, amigos de YouTube. Soy Irochenta y en esta ocasión os traigo el juego Dawn of the Zeds, segunda edición. Es un juego de Herman Lutman, de la editorial Victory Point Games, y es un juego, como veis en la portada, de temática zombie. Es una portada fantástica. Como veis, es una horda zombie entrando por una puerta de madera. Como digo, es una temática zombie y básicamente el argumento es que no se sabe bien por qué, si ha sido por algún tipo de virus o algún tipo de veneno. El caso es que toda la población a nivel mundial se ha convertido en estos zombies, que aquí los llaman Zed, que es, realmente hace referencia a la letra Z, que es así como los llaman en el juego. Y nosotros estamos en Farmingdale, perdón, y tenemos que resistir hasta que la Guardia Nacional llegue. Básicamente este es el argumento del juego. Es un juego de la serie Estado de Sitio, en el cual vamos a recibir hordas de zombies y tenemos que defender la ciudad, como digo, hasta que llegue esta Guardia Nacional. Como veis, la portada es muy muy chula. Como digo, es una horda zombie atravesando una puerta de madera. Y por su parte posterior tenemos bueno, una especie de argumento, ¿no?, de lo que va el juego, el mapa de juego con algunos de sus componentes y, como siempre, la dificultad, el nivel que tiene a nivel solitario, el logo de la editorial, etc. Bien, pues sin más, vamos a proceder al unboxing de la caja. Y vamos a desempaquetar el juego a ver qué nos trae. Pues quitado el plástico, como veis, es una edición también que viene en caja. Vamos a quitarlo. Y al igual que el otro juego que reseñé de Victory Point Games, aquí tenéis la caja, en el que viene su logo, no logo, quiero decir, esta frase tan característica, ¿no?, que el juego es realmente lo que cuenta. Una vez abierto, vamos a ver qué nos encontramos. Bien, pues lo primero que nos encontramos es una guía de juego rápido de unas 4 páginas. Los siguientes son las reglas de juego. Están un acabado satinado en inglés. No hay traducción de momento, de acuerdo, pero el inglés, he tenido la oportunidad de leerlo y el inglés es bastante sencillito. Son unas 32 páginas, como veis, con diagramas, como siempre, explicativos, ejemplos de juego, fotografías del tablero, etc. Cartas. Tienen un tacto muy, muy bueno, ¿vale? Se doblan un poco con facilidad, pero bueno, son totalmente funcionales. Esto ya lo explicaré en el breve tutorial que voy a hacer del juego también, en la reseña, durante la reseña, ¿vale? Y su parte trasera, muy chulas. Y por aquí tenemos alguna más, que son las cartas de eventos, si no mal recuerdo, personajes, algunas cartas más del juego, muy chulas. Las fotografías o dibujos, no sé si los podéis alcanzar a ver, pero son muy muy chulas. Bueno, tenemos aquí una hoja de ayuda. Tenemos también otra hoja de ayuda que hace referencia, bueno, al nivel de infección, a los suministros y al arma que tenemos, tablas de combate, etc. Un par de bolsitas zip por aquí. La plancha con los tokens a doble cara. Y los mapas de juego, que al igual que Darkest Night, viene en dos formas distintas. Un mapa desmontable, como veis aquí, que bueno, lo montaré, a ver si consigo. Aquí está. Esto va montado así. Un par de dados. Y también un mapa en papel, para el que, bueno, no le guste el cartón o prefiera esta otra modalidad. Bueno, estos saquitos para la humedad. La típica servilleta de Victory Point Games para limpiar los cantos de los counters debido al láser. Bueno, publicidad y más publicidad. Pues esto es lo que contiene un ejemplar de Dawn of the Zeds.
Vamos a empezar con el análisis de los componentes y empezamos como siempre con el reglamento, que como veis comparte portada con la portada del juego. Es un reglamento de 31 páginas más la contraportada. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis bien. En el cual veis que está en un acabado mate a todo color, con diagramas explicativos, referencias continuamente al juego, y podemos jugar viendo el setup para dos modalidades del juego. La primera es la modalidad del primer Dawn of the Dead, de la primera edición, mejor dicho, y la siguiente es el setup para propiamente para la segunda edición, en sus modalidades de corta, estándar o campaña. Como su propio nombre indica, pues esta sería una partida corta, una partida media y una partida larga, en la cual vamos a utilizar todo el mazo de las cartas. Está en un perfecto inglés, ¿de acuerdo? No existe traducción al castellano, de momento, de esta traducción. Y para facilitar el acceso al juego, en su parte final tenemos un ejemplo extendido de juego, de partida, una serie de turnos, que nos explica muy muy bien cómo se desarrolla. Y en su parte final, en este juego realmente no es que se pierda, sino que vamos a tener distintos finales en función de cómo lo hagamos durante la partida. Y tenemos desde el final más perfecto, donde bueno, pues ganan y todo, como digo, es perfecto, hasta el peor de los finales. Y aparte de eso, pues dependiendo de los refugiados que hayamos salvado, o por ejemplo, dependiendo si hemos encontrado o no un artefacto, bueno, pues tendremos más, podremos poner más matices a esa victoria nuestra. Estos son los distintos tipos de cartas que nos vamos a encontrar en el juego. Son un total de 100 cartas, distribuidas en 29 cartas de destino, Fate Card, 59 de evento y 12 para los personajes. Las cartas de destino están distribuidas en dos zonas principalmente. La primera zona, la de la franja negra, nos va a indicar dónde sucede un nuevo brote. Esto lo explicaré más adelante en la secuencia de juego. En este caso vemos que el brote ocurriría en el bosque. Y la segunda parte hace referencia al evento en cuestión. Tiene tres zonas. La primera zona es el título del evento, la segunda un gráfico explicativo de ese evento y la tercera las instrucciones del evento, que podemos jugarlo directamente si lo pone el evento en cuestión, o podemos quedárnosla para jugar en turnos posteriores. El siguiente tipo de cartas es la carta de evento. Estas eran las cartas de destino y esas eran las cartas de evento. Como veis, también el anverso y el reverso, y también están distribuidas en varias zonas. El primer número de la izquierda es el número de la carta y el acto al que hace referencia. Esto es porque, dependiendo del tipo de juego o modalidad de juego que queramos jugar, pues tendremos que utilizar una serie de cartas o no. Y esto nos hace referencia en las instrucciones y, pues en función de que tengamos un símbolo o no, un color, tendremos que descartarlas o jugarlas. El título de la carta, ¿de acuerdo? Este símbolo de aquí, esta luna creciente, también hace referencia al tipo de modalidad de juego que queremos jugar. Como digo, el título de la carta, la secuencia de juego, que viene determinada por la carta, ¿de acuerdo? El movimiento de Rangers, refugiados y Raiders, el brote, si se consumen o no suministros, el movimiento de los zombies y las acciones que tenemos. Dependiendo de cada una de las fases, si está enturnado o redondeado con un recuadro negro o un círculo negro, como veis aquí, tenemos que irnos a la zona de abajo y nos explica qué sucede en esa acción en concreto. A veces habrá que realizar esa acción antes de la fase en cuestión o al final de la misma. Y por último, la carta de los personajes, que como digo son un total de 12. En su reverso tenemos una breve historia del personaje en cuestión y en la parte del anverso tenemos un dibujo del personaje, las estadísticas, el nombre y la serie de habilidades del mismo. Estos son parte de los counters que nos vamos a encontrar durante el juego. Y el primero de ellos es el que nos va a indicar el nivel de infección. Como veis, es una calavera, no sé si se puede apreciar en la cámara, que tiene dos agujeros en las cuencas oculares y en la fosa nasal, y se puede ver a través de ellos, es muy chulo. Y nos va a indicar precisamente el nivel de infección que tenemos durante la partida. El segundo es la superarma, y es que cuando la descubrimos, bueno, pues esta superarma nos va a dar beneficios en el ataque cuando ataquemos a zombies. El tercero de los counters es el counter de las acciones de los jugadores y nos va a indicar en cada momento cuántas acciones tenemos y la que nos falta.
El siguiente counter, el cuarto, es el counter de campo de minas. Solamente hay un personaje que puede realizar esta acción y es el coronel Kingman. Y precisamente él en su casilla planta un campo de minas y bueno, pues si pasan, si rebasan este campo de minas, los zombies pues empezarán a tener bajas. Los dos siguientes counters son el counter de suministros y el de munición. Y nos van a indicar exactamente pues eso, cuántos suministros nos quedan o cuánta munición disponemos. El siguiente de los counters es el counter de investigación. En este juego hay ciertos personajes que pueden investigar, dedicarse a la investigación, para descubrir una cura contra los zombies, por ejemplo, o descubrir la superarma. Y este es el counter que he puesto en el track, nos va a indicar exactamente cuánto nos falta o en qué nivel estamos. Una vez que hemos encontrado la cura, se daría la vuelta por la cara que pone Eureka. El siguiente de los counters es el counter de caos, y es que cuando unos zombies entran en una ciudad, pues empieza a haber pues ese caos, ¿no? esa destrucción, esa anarquía que provoca una invasión zombie, y para representar esto se pone ese counter en dicha casilla. El siguiente counter es, si veis, no sé si se aprecia bien, es un camión, 18 ruedas visto desde arriba en visión cenital. Y este counter solamente lo va a tener Carter. Carter es un personaje que siempre va montado en su camión, y para representar esto, pues aquí tenemos este counter. Este counter indica que ese tráiler está cargado. Y es que Carter puede traernos a la ciudad cierta cantidad de munición y de suministros en su tráiler. Los dos siguientes counters son counters que nos dan beneficios tanto en el ataque como en la defensa, y el primero es para el líder de los civiles, y el segundo es el grupo de civiles que está bien armado. Para representar esto tenemos estos counters. El siguiente counter es el counter de los explosivos, también que hace daño a los zombies. El siguiente counter es para representar que el puente está colapsado, ya no se podría pasar, y para ello necesitaríamos el ferry, que dándole la vuelta tenemos esa cara, y es la única forma de poder pasar a través del puente, la casilla del puente. El siguiente counter es el counter de artefacto, que cuando lo encontremos, bueno, pues nos dará beneficios a la hora del epílogo, ¿no? Cierta puntuación nos hará mejor nuestro final, básicamente. El counter de la entrada secreta, que conecta varios puntos en el mapa. El componente final a la hora de descubrir la cura para los zombies, contra infección zombie. Este counter es específico de un personaje, la habilidad es premonición, y el personaje es el personaje Wilson, el ermitaño, y básicamente nos permite, bueno, pues mirar cartas antes de que salgan. El siguiente counter es el del primer jugador, y es que este juego, pese a ser solitario, hay una modalidad, una alternativa para que sea cooperativo, y para indicar quién es el primer jugador tenemos este counter. El siguiente de los counters es un corte muy chulo, está montado, como veis, sobre unas bases, unos soportes, y son barricadas. Estas barricadas las podemos construir y nos dará beneficio en la defensa. Al igual que las barricadas, también es un counter montado sobre soportes, está el Stronghold, el Strong Point, que es una barricada bastante más potente, que nos da mayor beneficio que las barricadas. Es el típico punto, bueno, pues con los sacos militares, ametralladoras, etcétera. Y este counter no se puede destruir. Este se destruirá una vez que el zombie o la horda zombie sobrepase esa casilla. Y los dos últimos son counters para marcar las heridas que tienen tanto los civiles como los zombies. Son los dos a doble cara, el de civil es el mismo por las dos caras, pero el counter de los zombies tiene una herida y dos heridas. Estos son los counters específicos para los zombies, y empezando por arriba tenemos el counter del Dr. Martos, que es el típico científico loco que realiza experimentos y debido a estos experimentos crea una serie de super zombies con una serie de cualidades que los zombies normales no tienen. Estos zombies los veremos posteriormente. Es un counter a doble cara. La primera cara, el anverso, es su estado activo, y su reverso es el estado bajo arresto. Y es que a este científico loco le podemos arrestar para interrogarle posteriormente, y en el caso de que consigamos satisfactoriamente el interrogatorio, nuestro nivel de investigación subirá. El siguiente de los counters, Noel, es la asistente diabólica de este Dr. Martos, y básicamente lo que nos hace es incrementarnos el nivel de infección en cada fase de brote. El tercero de los counters es el counter de las sabandijas infectadas, y lo que nos hace es, en cada fase zombie, también nos va a hacer aumentar el nivel de infección.
Y luego hay una serie de contes que aportan una serie de cualidades a los zombies, empezando por este de aquí, tough, es la cualidad de duro, y cuando sufren las heridas los zombies, todos los zombies que tengan este counter lanzan un dado, y con un 4, 5 y 6 esa herida no surte efecto. La siguiente cualidad es la de rápido, fast, y básicamente este counter lo que hace es añadir 1 al movimiento que tengan esos zombies. Smart, que yo creo que lo puedo traducir como inteligencia, le añade bonificadores al ataque, como veis aquí. El aliento zombie, esta cualidad permite a los zombies atacar a distancia. El zombie líder añade bonificaciones al ataque. Y tóxico, la cualidad de tóxico, hace incrementar el nivel de infección en 3 cuando hay combates cuerpo a cuerpo contra esos zombies. Estos son los counters que van a representar los zombies en el juego. En la parte superior he puesto 3 ejemplos de los muchos que hay. Hay un total, creo recordar, de 19, si no me equivoco, fichas de zombies normales. Van a representar precisamente eso, unidades de zombies básicas, sin ningún tipo de cualidad. Si veis, tienen un detalle muy chulo todas, y es que tienen un mordisco en la parte superior izquierda, representando, bueno, pues ese mordisco zombie, ¿no? En el anverso del counter, de todos los que veis aquí, está su parte más fuerte, digamos, a plena potencia, y a medida que sufren daño, pues se le daría la vuelta al counter y veríamos su fuerza mermada. Todos los zombies pueden recibir un total de 6 de daño, y a medida que van recibiendo daño, pues iría poniendo el counter, 1 de daño, 2 de daño, el tercero daría la vuelta al counter, y a continuación otra vez 1 de daño, 2 de daño, y el sexto eliminaría el counter del juego. Estos son, la parte superior, como digo, los zombies normales, como representación he puesto el más débil y el más fuerte, y uno de término medio. Y a continuación tendríamos los super zombies, estos zombies que iría creando el Dr. Martos. El primero son los berserkers, y estos como cualidad tienen, bueno, todos vienen representados con un número en rojo para diferenciarlos, como veis aquí, y como cualidad, si ganan un combate cuerpo a cuerpo a una unidad amiga y tienen al lado, en la casilla siguiente, otra unidad, podrían avanzar y realizar un nuevo ataque cuerpo a cuerpo. Estos ataques, los Dreadsets, su característica básicamente es que pueden realizar ataques a distancia. Aparte de que tienen la característica de duro. Los leapers, que son los saltadores, pues básicamente lo que tienen es esa cualidad. Pueden ir saltando en su movimiento y pueden mover un total de 2 casillas. Es decir, que la primera la saltarían y aterrizarían en la segunda. El cuarto de los son estos sets, que tiene una característica muy especial, la primera de todas, y es que su anverso es su parte más débil, y a medida que sufren daño, pues, si veis, aquí hay un 6, aumentan de fuerza. Básicamente, reciben, cuando se juega una de las cartas de cerebro, que ya las explicaremos, es la de Brains, obtienen un +1, un beneficio en el ataque. Son adversarios bastante peligrosos. Y por último, los Werthsets. Estos son una horda, una manada de animales locos, ¿no?, por llamarlo así, que tienen una característica bastante especial, y es que son rápidos, mueven 2 casillas, y aparte, si entran en cualquier casilla, tanto si es amiga o enemiga, quiero decir, si son unidades amigas o zombies, estas unidades van a recibir daño. Y estos son los counters que van a representar los humanos en el juego. El primer counter va a representar los aldeanos. Y si veis el counter, en su parte superior tiene el nombre de una ciudad, una localización, perdón, de una población. Y tenemos que colocar ese counter en dicha localización. Hay un total de 5 diferentes, 5 poblaciones. Y estos aldeanos, una vez que la horda zombie llega a su población, se le da la vuelta al counter y pasan a ser refugiados. El counter está muy chulo porque, si veis, representa una caravana, hay camionetas, hay coches, y representa esa huida, ¿no?, como en una película zombie, hacia el centro de la ciudad. El siguiente de los counters son los supervivientes VIP, y estos supervivientes, al igual que los refugiados, si logramos llevarlos al centro de la ciudad, harán nuestra victoria más grande. Estos counters azules que veis aquí van a representar a los civiles, a los ciudadanos, y estos civiles van a estar tanto en las poblaciones como en el centro de la ciudad, ayudándonos en nuestra lucha contra los zombies. Al igual que los zombies, tienen doble cara, por su anverso su fuerza máxima y su reverso la fuerza mínima,
y pueden recibir un total de 4 de daño. También se irían poniendo los counters a medida que van sufriendo daños. El siguiente de los counters son los Raiders. Y estos van a representar, bueno, es una banda de Mad Max, dicen temáticamente, que básicamente en su avance hacia el centro de la ciudad atacan todo lo que se mueve, da igual que sea unidad amiga o enemiga, y aparte si llegan al centro de la ciudad van a quitarnos suministros y munición, puntos de munición, dependiendo del nivel de fuerza que tengan estos Raiders. La banda de Bubba también es una unidad especial, y lo que representa temáticamente, Bubba es un guitarrista de heavy metal que ha hecho una banda, y básicamente es igual que los Raiders. Lo que pasa es que además una vez que lleguen al centro de la ciudad, nos infligirán uno de daño a todas las unidades que ahí estén. Los Rangers, estos son buenos, y esta unidad básicamente es una unidad militar y nos va a ayudar en nuestra lucha contra los zombies. También está a doble cara, por su anverso la fuerza máxima y por su reverso su fuerza mínima. Es una unidad militar, todas las unidades militares en el juego lo representa este color rojo, y pueden realizar ataques a distancia, etc. Es decir, nos van a ayudar en nuestra batalla contra los zombies. Y por último, los guardias de seguridad de Diamante Verde. Estos guardias de seguridad son civiles que van a empezar en la partida en el track del túnel. Este track es un track nuevo, ya lo vemos en el mapa, que en su primera edición no está. Y básicamente también nos van a ayudar contra la horda zombie. Son también a doble cara, igual que los Rangers, igual que todas las unidades civiles. Por su anverso su parte más fuerte y su reverso la parte más débil. Y por último tenemos los counters de los héroes. Son un total de 12, como veis aquí, cada uno tiene un color, que en función de ese color representan el verde buscadores, el azul civiles, el rojo militar, el azul claro científicos, y este color tierra, este color anaranjado representa representantes de la ley. Empezando por arriba tenemos a Pickles, que es un perro que además tiene este icono de diamante que evita perderse en las catacumbas. Todos los que tengan este icono tienen esa cualidad. El siguiente de los counters, el segundo, es el alcalde Hernández. El tercero es el agente especial del FBI, el agente Wright. El cuarto es Wilson, es un ermitaño con poderes mentales. El quinto es el Sheriff Hunt, que también tiene este icono del diamante, como veis ahí, al igual que el agente Wright y el mayor Hernández. El señor Johnson, que es un antiguo agente de la CIA. El coronel Kidman, es un militar. La profesora Eiji, que es una científica. Carter, que es el camionero que va siempre en su camión. El doctor Sever, el capitán Plaza, que es un sniper, es un francotirador. Y por último, el lugarteniente Smith. El siguiente de los componentes es una guía rápida. Y en el primero de los casos son un par de hojas solapadas con forma de carpeta, como veis aquí, que vienen analizados 4 de los turnos para un acercamiento más fácil al juego. Y la segunda de las hojas es un setup, también para una partida rápida, con las condiciones de victoria por detrás. El siguiente componente es esta hoja de jugador, en el que hay representado varias zonas. La primera zona, la parte superior, es el hospital, y ahí es donde van a parar las unidades derrotadas en combate. Estas unidades podrán ser curadas por un científico, siempre y cuando ese científico esté en el hospital. La siguiente de las zonas es el campo de refugiados, y aquí irán a parar tanto los refugiados, como los supervivientes VIP que logren alcanzar el centro de la ciudad. Estos refugiados y estos VIP realzarán nuestra victoria al final de la partida. Aunque hay que tener en cuenta que los refugiados podemos traerlos de nuevo al combate, pero estos refugiados, una vez que salgan del campo de refugiados y vayan al centro de la ciudad para combatir, ya no contarán para la victoria. El siguiente es un track de infección, en el cual irá el counter de la calavera, que nos indicará a medida que suba el grado del nivel de infección que hay. El siguiente es un track de munición y de suministros,
que iremos marcando la cantidad de suministros y de munición que tengamos. Son con tres a doble cara y por su reverso está marcado el más 10 para indicar el 11, el 12 o el 13, tanto de la munición como de los suministros. El siguiente son las acciones que tenemos disponibles, en la cual iremos marcando en el track pues precisamente esas acciones que tengamos, 4, 3, 2, 1. La siguiente de las zonas es la zona para poner la superarma una vez que la hayamos descubierto. La siguiente zona es la sala del interrogatorio, donde pondremos al doctor Martos una vez bajo arresto, y una vez que el interrogatorio haya tenido éxito lo moveremos a la cárcel. El siguiente es el track de investigación, donde colocaremos el counter de investigación y en el cual iremos avanzando, y a medida que avancemos, si llegamos al nivel 6, descubriremos la superarma. Aquí tendremos que poner el componente final, que es el último que nos hace falta para conseguir la cura. Y una vez conseguido el componente final, alcanzaríamos el último nivel, le daríamos la vuelta al counter por su zona de eureka y habremos conseguido dicha cura. Hay que decir que si por cualquier causa tendremos que descender en el track, perderíamos este componente final y perderíamos también la superarma. La forma de avanzar en el track es sacando, no sé si se alcanza bien a ver, pero aquí hay una serie de dados azules, y sacando esa cifra o superior, superaríamos, pasaríamos de nivel, de un nivel al siguiente nivel en el track de la búsqueda. Y en la parte inferior tenemos que, a medida que avancemos en el track, será más fácil curar a las unidades. En el primero de los casos tenemos que sacar un 6, 5 y 4. Y por último tenemos dos tablas, las tablas de combate, en el cual básicamente lo que nos explican es el daño que producen, que se produce tanto en las unidades atacantes como en las defensoras, y el combate a distancia, en el cual solamente vamos a ver el daño que realizamos a las unidades que atacamos, que lo vamos a ver a continuación. La primera de las tablas representa el combate a distancia, y básicamente son dos columnas en las que tenemos que cruzar una serie de cifras. La primera de las cifras es la columna, tiene que ver con la fuerza de nuestro atacante. Siempre que hagamos un ataque a distancia, miramos la fuerza que tenemos, en este caso 3, y tendríamos que dirigirnos a la columna con el número 3. A continuación tiraríamos un dado, 10, y cruzaríamos, en este caso haríamos 2 de daño a una unidad zombie adyacente. Hay que tener en cuenta las características de los personajes. En este caso tendríamos dos columnas hacia la derecha como beneficio, porque este personaje utiliza armas pesadas, con lo cual no tendríamos que mirar el 3, sino tendríamos que mirar el 5. Si nos venimos al 5, haríamos 3 de daño en lugar de 2. Y la siguiente de las tablas es la tabla de combate cuerpo a cuerpo. Al igual que la tabla de combate a distancia, hay que cruzar una serie de cifras. La primera de ellas, hay que ver la diferencia que existe entre el atacante y el defensor. Puede ser igual, en el caso que la cifra sea igual, un 5 contra un 5, un 2 contra un 2. Mayor que es una diferencia que no llega a ser el doble. Por ejemplo, si esto es un 5 y esto fuera un 3, no llega a ser el doble, con lo cual miraríamos esta columna de aquí. El doble, en el caso de que fuera, por ejemplo, un 6 y un 3. Y el triple, en el caso de que esto fuera un 6 y esto un 2. Igual, pero si el atacante es inferior al defensor, menor que la mitad o un tercio. En este caso sería el doble, porque no llega a ser el triple, lanzaríamos el dado, y como la fuerza del atacante es mayor, nos iríamos aquí a doble y al 6. En este caso la primera cifra hace referencia al daño que sufre el atacante, que sería 1, y la segunda cifra al defensor, que sería 2. La cifra en rojo nos indica qué unidad huye del combate a una casilla adyacente, en este caso el defensor. Y por último, la hoja de ayuda del jugador. Es decir, que es la mejor hoja de ayuda del jugador que he visto jamás. Con esta hoja y básicamente con esta cara no te hace falta mirar prácticamente casi nunca el libro de reglas, más que para buscar algo muy muy concreto.
Está organizada de tal forma que es que lo tenemos todo. Tenemos cómo asignar el daño, el combate a distancia, combate cuerpo a cuerpo, las acciones que podemos realizar, la secuencia de juego, en fin, cada una de las fases, los símbolos de los track, la tabla de buscar, que es una de las acciones que podemos realizar. En fin, lo tenemos todo. Es una hoja doble cara, al igual que la anterior, que se me ha olvidado decir. La hoja anterior, el reverso, perdón, es una hoja simplificada de la que hemos visto, ¿vale? Y esta última es que, bueno, es una maravilla, es que lo tenemos prácticamente todo. Y como digo, en esta cara en concreto, sí que podemos tener todo lo que podamos necesitar a la hora de buscar información. Y por fin, el tablero de juego. Hay que decir que el tablero de juego, al igual que en Darkest Night, viene en dos tipos: uno desmontable, ¿vale? Y montable a doble cara. Pero voy a utilizar, por razones de comodidad, el del papel. La cara B, que es esta de aquí, como veis, le falta un track, el del túnel, y representa la primera edición, ¿vale? Para jugar básicamente a la primera edición. Y la segunda de las caras, que es la cara A, es el juego completo de la segunda edición. Vienen cinco tracks: el track de la autopista, el del túnel, que es nuevo, viene el de los suburbios, el bosque y el de la montaña. Todos convergen en el centro de la ciudad, que es donde tenemos que evitar que lleguen los zombies, porque como lleguen los zombies, perdemos la partida. El track básicamente se divide en una serie de casillas, y en alguna de estas casillas tenemos localizaciones con nombre, que pueden ser poblaciones o localizaciones especiales como la planta nuclear o la universidad. En las poblaciones, como veis aquí, Beauville, Saint-Thomas, Lefty's Pass o Ingenburg, ahí colocaremos a los aldeanos. Una vez que los zombies alcancen la población, empezarán su huida hacia el centro de la ciudad. Los zombies comenzarán en estas posiciones, las posiciones de start, de comienzo, y a partir de ahí avanzarán. Este track nuevo es el track del túnel, y en este track colocaremos al Dr. Martos hoy y a la guardia del diamante verde. Básicamente, lo que tenemos que hacer es resistir hasta que llegue la Guardia Nacional, hasta que nos aparezca la carta de la Guardia Nacional, que es esta de aquí, y si cumplimos los objetivos, habremos ganado la partida. Si no, pues tendremos que seguir sufriendo hasta que consigamos cumplirlos. Y básicamente esto es todo. A continuación voy a poner el setup inicial y las impresiones que me ha dado este juego. Y este sería el setup inicial. Si veis, los ciudadanos están dados la vuelta y no es que me haya equivocado. Es que hasta que una unidad zombie no entre en su espacio, no podremos activarlos. Es por eso que para representar esto están de esa forma. Y como veis, tenemos a los aldeanos puestos en cada población, una unidad de civiles en cada población, los cuatro héroes y las dos unidades de civiles restantes en el centro de la ciudad, y las dos unidades de diamante verde en el track del túnel. Hay dos espacios especiales que representan las catacumbas, que para saber qué les ocurre hay que lanzar una tira de dados, y puede ser que la unidad permanezca en la casilla, puede ser que avance normalmente o puede ser que se elimine directamente del juego en función de la tirada. Por último, hay una serie de túneles, de entradas que conectan el track del túnel con otros tracks que representan espacios adyacentes, ¿no? Entre ellas. También tenemos el laboratorio y el hospital para poner ahí a los héroes. Y básicamente lo que voy a explicar a continuación es la secuencia del juego, y quedaría visto este grandísimo juego que es Dawn of the Dead. Bien, pues una vez he preparado el mazo, como dicen las instrucciones, dependiendo del juego que realicemos, tendremos que básicamente seguir las fases de la carta. La primera de las fases es el movimiento de los Raiders, Rangers y refugiados. Lo que nos indica en esta carta es cuántas unidades de este tipo se mueven. La cantidad de movimientos viene explicado en las reglas. En este caso podríamos solamente mover una unidad. La siguiente es la fase de brote. Una vez hecha esa unidad, pasaríamos a la siguiente, que nos indica un número y un símbolo de más. Esto significa que si en el track de infección tuviéramos 8 o más, procederíamos a realizar el brote. Tendríamos que sacar una carta de destino, ver dónde sucede, etcétera, etcétera, etcétera.
Pasaríamos a la siguiente fase, si se consumen suministros o no. Y en este caso tenemos un número. A veces te dicen simplemente que sí o que no. Si dicen que sí, consumiríamos uno. En el caso de que aparezca un número, tendremos que contar las unidades decibeles que están a plena potencia. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y 7, con lo cual cumpliríamos la fase de suministros, así que tendríamos que consumir uno, restarnos uno. La siguiente es la fase zombie y tendríamos que ver qué zombies se mueven. En este caso el track amarillo representa los suburbios, moveríamos uno a los zombies y el track del túnel también. Y por último la fase de acciones, que nos dan un total de 4 acciones. Pero si veis, está bajo un círculo negro, con lo cual hay primero que leer lo que dice aquí. Una vez que hayamos hecho lo que dice aquí, bien al principio o al final de la acción, tendríamos que utilizar esas acciones. Bien, y antes de decir unas pocas palabras del juego y las sensaciones que me ha transmitido, simplemente deciros, que es que se me ha olvidado cuando expliqué las tablas de combate, que un combate cuerpo a cuerpo se inicia cuando una unidad zombie entra en nuestra casilla, donde hay una unidad amiga. Y luego, por otra parte, que el juego termina si una unidad zombie alcanza el centro de la ciudad. No hay batalla final, no hay nada, simplemente con el hecho de alcanzarlo hubiéramos perdido la partida. Y ahora sí, vamos a decir unas pocas palabras y solamente puedo decir ¡wow! Es un juego impresionante. Es algo realmente que sí que en este juego se transmite la sensación de The Gameplay is the Thing. La sensación que te transmite es de estrés, es de la sensación de agobio, ¿no? De sufrir una horda tras otra de zombies y tú resistiendo hasta que, bueno, la Guardia Nacional llegue, ¿no? Que en los últimos turnos realmente tienes la necesidad de que llegue porque es bastante agobiante como la partida se tuerza un poco. Lo tiene todo, es decir, ¿qué queréis tener en un juego zombie? ¿Queréis hordas de zombies? Tenéis hordas de zombies. ¿Queréis gestión de recursos? Tenemos suministros y armamento y munición. ¿Queréis explosiones? Hay explosiones, hay bombardeos, hay, en fin, barricadas. Tenemos todos los ingredientes para que un juego de zombies sea precisamente eso. Las mecánicas son muy buenas, las reglas no son muy complejas, sí que son muchos detalles, pero todo encaja a la perfección. Y ahora sí, las cosas negativas, que también las hay, dos cositas. La primera es el reglamento. No es que esté mal explicado, pero nos van dirigiendo una y otra vez a distintas reglas. Mira la 14.3, mira la 6.4, en prácticamente casi todos los párrafos de las instrucciones. Entonces es un poco agobiante. No agobiante, sino que te puedes perder, ¿no?, en un momento dado. Eso sí, una vez que has comprendido las reglas perfectamente y las conoces, es muy útil a la hora de buscarlas, ¿no? Pero para un neófito, bueno, puede resultarle un poco estresante. Y por otro lado, el mapa. El mapa, bueno, mi ojo no sabe bien dónde mirar. Está saturado de información por todos los lados. No hay ningún espacio vacío donde la mirada pueda descansar. Entonces, también da la sensación de agobio, de repleto, vaya. Es decir, que los colores me gustan. El diseño quizá me gusta más el de la primera edición. Era bastante más claro, bastante más diáfano, más sencillo, y este está, bajo mi punto de vista, bastante sobrecargado. Pero lo cierto es que una vez que te concentras en el juego y empiezas a jugar, vas diferenciando bien todos y cada uno de los tracks. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la reseña de este fantástico juego de Dawn of the Dead, que espero que os haya gustado como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.